Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy vamos a comenzar una serie de resúmenes esquema de la España del siglo XIX. Antes de empezar, queremos puntualizar que la edad contemporánea en España empieza en 1808 con la Guerra de la Independencia, que es lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué ocurrió o cómo se originó la Guerra de la Independencia? Pues, como todos bien sabéis, Napoleón Bonaparte se consideraba o se autoproclamó el emperador de Francia y lo que hizo fue, pues, iniciar la conquista de Europa, ¿vale? En uno de esas partes que quería conquistar, pues, dijo que en 1807 quería invadir Portugal. ¿Pero qué ocurre? Que para ir a Portugal tiene que atravesar España. Pues, ¿qué hizo el rey en esos momentos de España? Que era Carlos IV, le permitió, pues, ir a través del país para llegar a Portugal. ¿Pero qué hizo el ejército francés? Ocupó varias ciudades. ¿Qué es lo que provocó este ocupamiento del ejército francés de varias ciudades españolas? Pues que en 1808 se originara el motín de Aranjuez. Todo esto trajo consecuencias, lo que hizo que Carlos IV dejara el trono a Fernando VII, que era su hijo, pero Napoleón exigió a Fernando VII que dejara el trono para así poder poner a su hermano José I Bonaparte, ¿vale? El pueblo no aceptó al nuevo rey e iniciaron las nuevas revueltas para combatir al ejército francés, con lo que dio origen a lo que llamamos la Guerra de Independencia, ¿de acuerdo? La cual terminó en 1814 con la derrota francesa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Pues que durante ese periodo de la guerra, el Estado español inició un proceso para la creación de su primera constitución. Fernando VII renunció al trono, se fue del país. ¿Y qué generó esta situación? Pues que se creara la Junta Central para la defensa del país. ¿Qué hizo la Junta en 1810? Se reunió en Cádiz, en las Cortes, con otros miembros para comenzar a redactar la primera constitución, que vio luz el 19 de marzo de 1812, que se llamaría la Pepa, porque el 19 de marzo ya sabéis que es el día de San José, ¿de acuerdo? ¿Esto qué hizo? Pues que esta constitución tenía los siguientes puntos. Limitaba el poder del rey, es decir, no quería reyes absolutistas. También proclamaba la igualdad ante la ley, quitando privilegios a personas que estaban por encima de otras. Y luego también sí que se instauró el derecho al sufragio, es decir, a votar para elegir a los representantes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que cuando Fernando VII vuelve en 1814, después de la derrota del ejército español al francés, pues no hizo caso de esta constitución y se autoproclamó rey monarca absolutista, es decir, que él tenía en su posesión todos los poderes. Los liberales fueron perseguidos, los liberales eran los que estaban a favor de la constitución, y en 1820 se produjo el pronunciamiento del coronel Rafael de Pliego, que fue las protestas contra esta situación que estaba viviendo España y que exigía la restitución de la Constitución. Esta inestabilidad, ¿qué es lo que hizo? Pues que todas las colonias que teníamos en Sudamérica se independizaron, y menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hasta 1898, que fueron perdidas ante el ejército estadounidense. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, el comienzo del siglo XIX en España fue muy convulso debido al ejército francés, pero una vez que se vence al ejército de Napoleón, pues la situación no fue a mejor, ya que el rey Fernando VII, cuando vino después de su exilio, pues hizo ciertas cosas que desestabilizaron aún más al país y que dieron lugar, pues, a la independencia de todas las colonias de Sudamérica. ¿De acuerdo?